luchas contra todo eso. Creer. Y el alcalde San Miguel siempre que pele cosas, por ejemplo, a la salida, ven conmigo, a la salida de la casa, ven conmigo. Sí, y seguro que las calles están, que uno puede pasar bien, ¿sí? O tiene la precaución al coger el bus o al coger el avión, ¿sí? Y claro, puede también llamar a los arcángeles, al ángel de la guarda. Hay que pedirle, él está con uno siempre, siempre está con uno. Bueno, hijo, bueno. Sí, pero no hay que descontrolarse, hijo, porque No, qué uno pudo horrible, estudiar. papá. No hay que descontrolarse. De todas maneras, mañana asistir a la clase de Videla y a la otra clase. Y si Sí. puede alcanzar a estudiar un poco ahora, pues estudia, lee alguna cosa. Sí. Estudia. Bueno, hijo, ¿qué más te cuento? Por ahí alcancé a ver una noticia de Argentina, de los dos contrincantes, de los dos aspirantes a la presidencia, de, ¿cómo es que se llama? El loco SP, y Massa, o Massa, Massa y ¿sí? Milei. ¿El qué? Milei, Javier Milei. Eso, a ver, Milei y Massa, ¿sí? Sí. Bueno, eso se va a decidir. Pero estuvo como interesante, claro que pasaron pocas Sí. cosas pasaron. Bueno, que sea lo mejor pues para Argentina, Sí, que que sea lo sea lo mejor. mejor. Si ganaba Milei me toca devolverme, papá. Si No, gana no, no, no. Milei me toca devolverme. A menos de ¿Si que gana consiga quién? Milei. ¿Sí? Sí. No, 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 no creo que gane, porque hay mucha gente que incluso él decide que si gana, no estarían de acuerdo con muchas cosas que él propone. No, no creo que gane. Que Massa es más estructurado y tiene cosas más de la tierra, más objetivas. Claro, y tiene Pero familia, el o sea, otro, el otro está loco. sí, el otro está loco. Y clonó los perros y todo, o sea, es loco, tipo loco. Sí, fuera de foco. Sí, ah, exactamente. Ah, bueno, hijo. ¿Y qué te iba a comentar? Ah, bueno. Bueno. Acá, pues, bueno, ya te dije que va a jugar Colombia el jueves contra Brasil. Ese Barranquilla tiene ya todos los hoteles copados para ese día. Con eso van a asistir muchísimos, muchísimos miles de turistas que van a Barranquilla por el partido, por un lado, o si no lo ven en esos hoteles, en esos televisores grandes. No, eso pues mucho turismo genera el fútbol, ¿no? Y ventas, las ventas y también las ventas callejeras, digámoslo así. Todo eso, pues en beneficio de Barranquilla, ¿no? De los negociantes de Barranquilla y del comercio, mejor dicho. Y pues muestran cosas muy bonitas de Barranquilla, el malecón, un poco de cosas bonitas, playas y cosas bonitas. Y de Barranquilla. Sí, estuve escuchando al ministro de Hacienda, ministro Bonilla, y pues da a entender que es que este Banco de la República se le ha dicho que baje los intereses y no baja. El Banco de la República es de derecha y ahí está muy influenciado por Uribe, increíble, pero cierto. Entonces, hay que mirar qué se puede hacer, pero muy bien, muy inteligente ese Bonilla, muy, muy inteligente y pues no se dejó corchar de los periodistas de Caracol, ¿sí? Dice pues que la gasolina, por ejemplo, a nivel mundial es que está
está subiendo y que es lo que tiene que subir, pero que ya concertó con los camioneros, con los conductores, porque tienen que subir, más o menos va a quedar en 16 mil pesos. Actualmente está como en 10, en 11, 12 el galón de gasolina. Y eso es lo que se veía venir. Que lo mismo de la CPM, si va hasta el 2024, también tienen que subir. Habla también de salario mínimo, ¿no? El salario mínimo en tope, pero pues que van a subir, ¿sí? Y pues que los alimentos, desafortunadamente, están subiendo, pero pues, debido a todo el problema del cambio climático. Pero que eso no va a ser siempre, sino que se espera de que no, que se restablezca una buena economía, ¿sí? Que eso es lo que se quiere. Así es, hijo. Sí, papá. ¿Y la Biblia? Ah, de la Biblia. No, la Biblia habla que si un hermano te ha ofendido, cuando se habla de hermano, pues no es el hermano carnal, sino una persona, mejor dicho, te ha ofendido, pero te pide perdón, lo debes perdonar. Si luego te volvió a ofender varias veces, pero nuevamente te pide perdón, hay que perdonar. Pero de hecho, la cuestión es que hay que perdonar. Y en otro texto, porque estoy hablando de mandarse a Lucas, y estoy en Lucas, pero en Mateo, Pedro dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? Jesús le dice, 7 veces, 37 veces, y yo, da a entender es que siempre, siempre hay que perdonar. ¿Sí? Hay que perdonar siempre. Ese es el meollo del Evangelio de hoy. El perdón. ¿Sí? El perdón, hijo. ¿Qué más te comento? Y del Nuevo Testamento, no, del Antiguo, habla de la sabiduría, ¿no? Y habla pues que Dios es inmensamente sabio. Y que uno, antes de uno hablar, ya lo sabe Dios. Yo, la palabra de uno, por ejemplo, yo estoy hablando con Camilo, y lo que estoy pensando, eso ya lo sabe Dios, lo que yo voy a decir. ¿Sí? Ya lo sabe Dios. Y pues la sabiduría de Dios es muy, muy grande. Y pues lo habla como un poema bonito. Dice que si uno está en el universo, Dios está ahí. Si uno va a las profundidades de la oscuridad, Dios está ahí. Si uno madruga, Dios está ahí. Sabe todos los movimientos de uno. ¿Sí? Y que pues no hay que ser necio. Sí, que es decir, devanarse de los sesos porque de la sabiduría sobre la sabiduría de Dios, ¿no? No, Dios es muy, muy sabio, que hay que buscar, sí, la sabiduría. Y que esa Dios se la concede a aquel que cumple sus mandamientos y le teme. Y le teme. Sí. También me faltó un pedacito de la Biblia, del Evangelio. Espérate, a ver. Y es que, es decir, que sobre los escándalos que están muriendo, que escándalos en el mundo habrá siempre, pero que hay de la persona que haga caer a los humildes. ¿Sí? Sí, que por ejemplo hay personas que son humildes y se lo lleva a un bar o lo emborracha o todas esas cosas. Esto es una falta grave, que no hay que hacer caer a los humildes. O le dice que no hay Dios, o bueno, eso es malo. Eso es malo. Sí, eso no. Eso lo dice más
miedo y veo viene, perdón. Sí, hijo. Bueno, entonces mañana que te vaya bien, hijo. Papá, el miércoles hay un examen muy importante a las 12 del día, a las 10 de la mañana, hora colombiana. ¿Un examen? Sí, que es de toda una materia, que es la de epistemología. ¿Y tú has estudiado? No, nada. Voy a confiar en leer un resumen y que preciso me pregunten lo que más se me quede. No, pues sí, pues dale una leidita a ese resumen. Sí. Una leidita consciente, pídele al ángel de la guarda, al Espíritu Santo. Al ángel de la guarda que te ayude, que te ayude, que venga el Espíritu Santo sobre ti. Él hace que llegue. Sí, porque Es no, para darte no, ya mire todo. que no me iba a inscribir, no me iba a inscribir en ese examen y pasó una cosa curiosa y fue que nos pusimos a hablar de la Biblia con el señor ese con el que vivo y salió el Mateo 12, creo, que es pide y las puertas se te abrirán, algo así. Ah, sí. Y lo tomé como señal, lo tomé como señal de que me escribieran ese examen de que de pronto paso, sin estudiar. ¿Pero no tienes un resumen? Sí, tengo un resumen. Sí, te hace el resumen con conciencia, con atención. Léaselo. Sí, Sí, sí. es el Evangelio es llama. Llama y se te abre la puerta. Sí, ese es Pide y se te da. Busque y hallará. Mateo Ese 12, es Mateo. también más el, sí, ese Sí. más el antiguo. Y ustedes, si sus hijos les piden pescado, ustedes no le van a dar una culebra. Si le piden pan, ustedes no les van a dar una piedra. Entonces Dios, que es pues superior a ustedes, que es el padre de uno, él le dará cosas buenas a uno. Pero hay que pedir y hay que pedir con fe. Eso es ese evangelio. Sí. Ah, bueno, no, pues que te vaya bien mañana y mañana por estas horas nos vamos a sintonizar. ¿Oyó? Sí, papá, está bien. Bueno, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Bueno, Que te vaya bien. un abrazo. Chao. Hasta mañana.